Ingeniería Uniandina, desde mi visión personal. Yo soy ingeniero civil, me gradué de la Universidad de los Andes en el año 1992. Hice una maestría y después hice un doctorado en Francia, en la Universidad de París, en los temas de movilidad. Y durante toda mi vida profesional, he estado muy cercano a la universidad, inicialmente como estudiante, después como profesor de cátedra, después como investigador, y finalmente ya como profesor de planta y director de un grupo de investigación en temas de sostenibilidad. Entonces, pues para mí la experiencia en la universidad ha sido muy gratificante, ha sido pues una parte importante de toda mi vida y quisiera compartirles pues algunas reflexiones y algunas experiencias sobre lo que ha sido esa vida en la Universidad de los Andes y lo que ha sido el tema de la ingeniería. Ustedes están hoy, yo no sé si golpeados, de todas formas, bastante como choqueados, como de alguna manera sienten que hay muchos retos en este momento en el mundo, con estos cambios tan fuertes que tuvimos el año pasado y este año. Y de alguna manera esa es un preámbulo para crear muchas cosas nuevas, para repensar muchas cosas y para avanzar e innovar en los próximos años. Es una gran crisis, de las mayores crisis que hemos tenido en la historia de la humanidad, por lo menos en los siglos recientes, y nos tocó a nosotros enfrentarla, y les tocó a ustedes iniciando su camino laboral, su camino profesional, este desafío, que yo insisto, pues es más una oportunidad. Hemos sufrido muchos cambios, algunos sufrido temas de pérdidas de gente que queríamos, que amábamos, pero pues debemos seguir adelante. Entonces, lo primero que quisiera yo destacar es que en ese contexto, el desafío que ustedes enfrentan es un desafío muy grande. Y claramente su decisión de estudiar una carrera pues tiene que estar muy ligada a ese contexto que van a enfrentar. Es muy diferente el contexto que ustedes van a enfrentar que el que yo enfrenté hace casi 30 años. Por un lado, desde el punto de vista global, desde el punto de vista del planeta, pues tenemos el desafío del cambio climático que de alguna manera pone en peligro nuestros ecosistemas, pone en peligro el equilibrio que tiene el planeta para proveernos lo que necesitamos y requiere de permanentes innovaciones, de permanentes cambios para que realmente podamos todos vivir en un planeta y no terminemos acabando con sus recursos. Ese, digamos que es un primer tema muy importante de aquí en adelante cuando ustedes planeen un proyecto, por ejemplo, si nos vamos a ir por la ingeniería civil, cuando ustedes planeen una infraestructura, cuando ustedes estén pensando en cómo mejorar la movilidad, necesariamente van a tener que trabajar bajo las restricciones que les genera este tema del cambio climático. Entonces, y por ejemplo, eso es muy crítico en Colombia, vamos a tener que hacer infraestructura mucho más resiliente, mucho más resistente, pero no solo la infraestructura, no solo el edificio o la carretera, sino el sistema mismo. Debemos ser capaces de construir sistemas en donde tengamos varias opciones. Si nos falla un pedazo del sistema, debemos tener otros pedazos del sistema que lo reemplacen. Y eso,
normalmente en Colombia no lo habíamos visto adecuadamente. Les pongo dos ejemplos muy ligados al tema del transporte. Entre Bogotá y casi que la mitad del territorio colombiano, que son los llanos, tenemos un único acceso, que es la carretera Bogotá-Villavicencio. No tenemos otros accesos que nos permitan que en caso de tener una eventualidad ligada al cambio climático, ligada a alguna inundación, algún derrumbe, alguna catástrofe natural, nuestro país pueda funcionar adecuadamente. No tenemos todavía un sistema resiliente. Lo mismo sucede con la vía a Buenaventura. Buenaventura, que es el principal puerto del país, que nos genera mucha riqueza, no tiene una conectividad resiliente, adecuada, que nos permita entonces tener, digamos, esa tranquilidad de garantizar nuestro desarrollo económico y social. Y ahora pues tenemos el desafío del COVID, el desafío ligado a los temas de salud, que de todas maneras lo que nos está haciendo es que volvamos a pensar un poco cómo funcionamos, cómo operamos. Les pongo un ejemplo ligado al tema de emisiones de gases de CO2. En una economía como la de los Estados Unidos, durante mucho tiempo se privilegió una ciudad muy expandida, bien grande, donde teníamos muchas infraestructuras, muchas autopistas y donde todo el mundo se movía en carro. Finalmente, esas autopistas terminaron congestionándose y en ciudades como Los Ángeles siguieron haciendo infraestructura y nunca terminaba el trancón, nunca terminaba la congestión. Algunos dicen que era como si para solucionar el tema de la obesidad, lo que yo hiciera fuera comprar un pantalón nuevo, un pantalón más grande cada vez. Y obviamente eso no estaba solucionando el problema de fondo. Pues ese americano promedio consume probablemente 3 o 4 veces más recursos que un colombiano y probablemente 5 veces más recursos que un chino. Y necesitaríamos, si todos fuéramos consumidores a la americana, probablemente necesitaríamos 2 o 3 planetas Tierra para que nos proveyeran todos los recursos necesarios. Entonces, ese es un poco el mundo en el que ustedes están, un mundo en donde ya no podemos seguir dependiendo, por ejemplo, de los combustibles fósiles. Y estamos trabajando desde la ingeniería de una manera muy fuerte en nuevas tecnologías, en la tecnología eléctrica, en la tecnología de hidrógeno, en la energía solar. Y muchos campos de la ingeniería están interrelacionados tratando de sacar adelante estos nuevos hallazgos y estas nuevas maneras de vivir la vida. Pero ustedes no solamente tienen el desafío de estar viviendo en este planeta en este momento, sino que tienen un desafío que también es bastante complejo, y es que viven en Colombia. Y Colombia tiene, desde el punto de vista de desafíos para la ingeniería, un universo increíble, una gran riqueza. Ustedes habrán oído hablar, por ejemplo, de nuestra riqueza hídrica, que hemos sabido aprovechar de manera importante, por ejemplo, para generar energía. Somos de los líderes mundiales en generación hidroeléctrica. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, ¿por qué no desarrollamos un sistema de buses eléctricos en las grandes ciudades? Lo bueno de Colombia es que nuestra energía es limpia. Y es decir que si ponemos buses eléctricos, realmente estamos reduciendo las emisiones de CO2. Ustedes dirán, pero pues eso debe pasar en cualquier país. Resulta que no. Hay países que para generar energía eléctrica queman hidrocarburos.
Entonces, pues realmente no estaríamos mejorando las situaciones de emisiones de CO2, que es una de las grandes metas que tenemos en este momento a nivel mundial. Eso, digamos, en cuanto a las riquezas, la riqueza hídrica, la riqueza en recursos naturales, agrícola, nuestras cordilleras, pero pues también tenemos desafíos muy fuertes ligados por un lado al tema de desigualdad y el tema de pobreza. Somos de los países más desiguales del mundo y sin duda que cuando ustedes desarrollen su actividad profesional, eso es un tema que los va a marcar y que requiere pues que cada vez más estemos conscientes de esas necesidades de generar igualdad en la sociedad. Ese tema de igualdad no es un tema únicamente de los economistas o un tema de los sociólogos. La manera en que nosotros enfrentemos los desafíos de ingeniería también incide sobre los temas de igualdad. Tenemos un tema que tenemos que mencionar en la ingeniería y es el tema de la corrupción. Definitivamente, aquí también tenemos un desafío y ustedes deben construir una ética y un profesionalismo a toda prueba para finalmente lograr avanzar en este tema que le pesa mucho al desarrollo del país. Queremos un país próspero, queremos una vida plena, feliz, en donde podamos hacer lo que queremos, lo que mejor sabemos hacer, donde realmente podamos aprovechar el tiempo que vamos a estar acá. Y yo considero que frente a esos desafíos que les mencionaba rápidamente, la ingeniería nos provee herramientas muy interesantes. ¿Qué es la ingeniería? ¿Cómo definimos la ingeniería? La ingeniería es ser capaces de tomar todo el conocimiento abstracto, aplicado, empírico, que se ha venido construyendo y proponer soluciones que mejoran las condiciones de vida. Desde muchos campos, desde proponer máquinas, desde proponer infraestructura, desde proponer sistemas, desde proponer redes, desde proponer organizaciones, porque también trabajamos en ese tipo de cosas en la ingeniería, somos capaces de mejorar la situación de un país, de una ciudad, de una sociedad. Entonces, la primera herramienta es ese conocimiento científico, ese conocimiento técnico, tecnológico, y de alguna manera, una de las cosas que debemos aceptar con humildad es que nosotros construimos un pasito más, un milímetro más, sobre un campo gigantesco que han construido millones de seres humanos brillantes a lo largo de la humanidad. Como dicen algunos, estamos parados encima de hombros de gigantes. Tenemos a nivel de la humanidad grandes pensadores, grandes investigadores, grandes científicos, grandes ingenieros que han permitido que la vida del siglo XXI sea como es, con esa complejidad tecnológica, con las infraestructuras, con una gran cantidad de facilidades que han avanzado rápidamente en nuestras sociedades. Cuando yo empecé la universidad, no había internet, por ejemplo. Los computadores que tenemos ahora son increíblemente rápidos, increíblemente versátiles frente a lo que se tenía apenas hace unos 10, 15 años. Y eso pues se debe a este éxito que tiene la ingeniería y la innovación en construir elementos nuevos. Tenemos herramientas muy importantes que generan muchas soluciones, pero que no son suficientes. Por ejemplo, las tecnologías, los vehículos, en este momento, como mencionamos hace un momento, los vehículos eléctricos, la posibilidad de que usted
Yo les voy a hablar como más seguido de los temas de movilidad, que es en lo que he venido trabajando y lo que me apasiona, pero usted cada vez tiene más elementos dentro de la movilidad para hacerlo de manera eficiente. La posibilidad de que usted tenga en su celular una información de todo lo que pasa en tiempo real en una ciudad y que le permita a usted coger el camino que más tiempo le ahorra. Inventos, reinventos. Imagínense ustedes la bicicleta que existe pues hace ya varios siglos y cómo a través de los sistemas públicos de bicicletas, básicamente se reinventa la bicicleta en algunas ciudades y eso vuelve a generar un auge de este vehículo, que es un vehículo pues que realmente ha retomado una fuerza muy importante para la sociedad, para la ciudad a nivel mundial. Entonces, no todo es tecnología, fíjense, el tema de la bicicleta fue más una innovación. Y así tenemos cantidad de innovaciones en el sector transporte. Por ejemplo, cada vez nos preguntamos más si es necesario tener un vehículo como una propiedad o si el vehículo debía ser más como un servicio, que yo lo adquiero cuando lo necesito, el vehículo no es mío, el carro no es mío. Y a veces necesito un carro pequeño y práctico y a veces necesito un carro grande porque me voy a ir a pasear. Y simplemente el clic de haber dicho no, aquí lo que vamos a hacer es vehículos en servicio, donde usted lo necesite, va y lo busca, lo recoge, el tipo de vehículo que usted quiera. Son innovaciones que nos marcan de manera muy grande. Innovaciones como Uber, innovaciones como las patinetas que vemos en nuestras ciudades, son muestra de que buena parte de la solución sí viene de este tema de la ingeniería y de la innovación. Ya en los próximos años nos enfrentamos al tema de los vehículos autónomos. Ya tenemos una fuerza muy grande de inversionistas, de investigadores, de empresas internacionales, globales, trabajando en estos temas de los vehículos autónomos. Pero esa llegada de los vehículos autónomos, por ejemplo, nos pone a nosotros a preguntarnos muchas cosas. Y ese es el rol también del ingeniero, es cómo adaptamos la tecnología a nuestro entorno, a nuestra ciudad. ¿Cómo funcionaría un vehículo autónomo en Bogotá? ¿Qué pasaría con el tema del mantenimiento vial? ¿Qué pasaría con el tema de la marcación? Estos vehículos son muy exigentes en esos temas porque necesitan cámaras, sensores, etcétera, que sean guiados a través de una buena infraestructura para operar adecuadamente. Esos sistemas de los vehículos autónomos van a funcionar por internet, por Wi-Fi. ¿Cómo le va a llegar la información a los vehículos, a los carros que no van a tener conductor? ¿Cómo vamos a garantizar que de pronto no se vaya la señal o que de pronto no se hackee la tecnología de un automóvil? Entonces, fíjense que hay permanentes desafíos para avanzar en la tecnología. Otro elemento que creo que además es especial desde el punto de vista de nuestra Universidad de los Andes es que definitivamente para dar buenas soluciones debemos trabajar en una visión integral. ¿Eso qué significa? Que debemos evaluar no solo el tema tecnológico, no solo el tema de infraestructura, sino que debemos evaluar temas ambientales, temas sociales, temas de energía, temas de sostenibilidad, para que logremos buenas soluciones para la sociedad. Entonces, esa visión integral es realmente un elemento clave y vamos a ver un poquito cómo creemos en los Andes que contribuimos a que nuestros profesionales tengan esa visión tan importante. Otra herramienta. Désolé. Je n'ai pas trouvé Anthony dans vos contacts. Hay otra herramienta que me parece clave y es el tema de la colaboración y el tema de la globalidad. Nosotros podemos saber miles de cosas de lo que sucede en cualquier otra ciudad del mundo. Casi que podemos vivir virtualmente en tiempo real en cualquier otra ciudad del mundo.
Nuestros problemas son cada vez más parecidos entre ciudades, las soluciones también. En el tema, por ejemplo, de la movilidad, Colombia ha contribuido mucho con soluciones globales, pensadas por ingenieros colombianos, implementadas en nuestras ciudades y en muchas ciudades del mundo. Me refiero, por ejemplo, a sistemas como Transmilenio. Transmilenio está en más de 100 ciudades en el mundo y muchos de los proyectos que se han desarrollado en el mundo de Transmilenio los han hecho compañías colombianas. Yo he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos en varias ciudades y digamos que eso digamos, es realmente un estímulo frente a lo que estamos haciendo. Los sistemas de cable, donde el primero se montó en la ciudad de Medellín, sistemas de cable para el transporte público, no para hacer esquí o para el turismo, sino para transporte público. Yo participé en el primer proyecto de Metrocable allá en Medellín y realmente también ha sido un proyecto que se ha replicado en muchas ciudades del mundo, especialmente en América Latina, con mucho éxito. Hicimos un cable hace poquito en Ciudad Bolívar, que es muy exitoso. Tenemos cable muy interesante en Manizales, tenemos cable en Cali, tenemos realmente varias ciudades en Colombia y muchas en Latinoamérica con esta tecnología. Y también hemos trabajado en temas de facilitar a la bicicleta como una alternativa de transporte público. Y hemos logrado generar mucha investigación interesante en cómo ese tema de la bicicleta nos permite también contribuir al tema de la salud de una ciudad, de unos ciudadanos. Entonces, esa herramienta de la globalidad es clave, esa herramienta de poder acceder a otros especialistas de todo el mundo, a otras universidades de todo el mundo. Y la última herramienta que les quisiera destacar es el tema de los híbridos, el tema de cada vez más necesitamos perfiles profesionales que sean capaces de integrar varios conocimientos. Y aquí también la universidad va a aportar muchos elementos. Ahora les quiero contar un poquito sobre la vida en los Andes. Como les decía, pues yo estudié en la universidad, fui muy feliz en la universidad, fui jugador de la selección de fútbol de la universidad desde el primer semestre hasta el último semestre. Hice mucho ejercicio, hice mucho deporte, teníamos una... En ese momento teníamos una rivalidad muy feroz con la Universidad Javeriana en estos temas del fútbol. También me ha gustado siempre mucho el ajedrez y siempre encontré un ambiente competitivo, un ambiente de alta calidad en ambos deportes, en ambas actividades. Era muy estimulante realmente estar en la universidad, estar con estos grandes profesores, aprendiendo lo que a uno le gusta, pero al mismo tiempo haciendo otras actividades que pueden ser igual de gratificantes para todos nosotros. Entonces, en mi caso fue el fútbol, lo disfruté muchísimo en la universidad. Como les decía, yo les enumeré como varias herramientas, ahora quisiera como contarles desde la universidad cómo es que se le saca el jugo a esas herramientas. Ustedes saben que la Universidad de los Andes y en este caso Ingeniería Civil está ubicada como la primera en Colombia en el ranking internacional de universidades. Y esto realmente se debe a un equipo increíble de profesores, de estudiantes, de colaboradores, de investigadores, que durante ya décadas han venido construyendo nuevo conocimiento a través de los centros de investigación. Tenemos en toda la Facultad de Ingeniería
una gran cantidad de centros de investigación en temas muy específicos. En nuestro caso tenemos centros de investigación en los temas ambientales, en los temas de las estructuras, en los temas de los materiales, en los temas de la movilidad, en los temas de los suelos, en los temas de aguas. Y cada uno de esos centros de investigación aporta mucho conocimiento y ustedes van a tener la oportunidad, si están en la universidad, de trabajar en esos centros de investigación, de trabajar en experimentación, de trabajar en modelos, en proyectos a nivel de la ciudad, a nivel del país y aún algunos proyectos que desarrollamos a nivel mundial. Tenemos una relación muy fuerte con las otras ingenierías, con administración, con economía, con las carreras más sociales, que nos permite construir esta visión integral. Y un poco cuando les hablaba de los híbridos, pues tenemos la suerte que muchos de los estudiantes que empiezan a construir su carrera profesional en la ingeniería terminan combinándola en un doble programa con la economía, con otra ingeniería. Hay muchos ingenieros industriales y civiles, ambientales y civiles. Tenemos también una relación súper interesante con arquitectura. Entonces, realmente ese universo de disciplinas es muy rico, el intercambio que tenemos en la Universidad de los Andes. Y como les decía, la universidad tiene otro elemento único y es la posibilidad de viajar, de conocer otras universidades, de conocer otros contextos de educación. Tenemos intercambios también, vienen estudiantes de otros países, de otras ciudades, y eso enriquece muchísimo el conocimiento. Buena parte del trabajo que hacemos en los grupos de investigación, en los que tratamos de generar ideas nuevas, tienen que ver con ese trabajo de links, de networking a nivel internacional. La universidad les ofrece un campus bien completo, les ofrece la posibilidad de hacer otras actividades mucho más allá de la actividad académica simplemente. Construye unas redes sociales de amistad para toda la vida, construye unas redes profesionales que también van a ser muy importantes para ustedes a lo largo de su carrera. Esa era un poco como la introducción que yo quería darles en torno a lo que es ser ingeniero en la universidad y me gustaría de pronto escuchar preguntas y comentarios por parte de ustedes. Entonces, Germán, si nos explicas un poco la dinámica de cómo sería esto. Profesor Bocarejo, muchas gracias. Bueno, y a las personas que nos están acompañando, si tienen alguna pregunta acerca de la carrera, de la vida universitaria, bueno, preguntas acerca pues de la ingeniería civil o de la universidad, por favor, bien pueden levantar la mano y les activo el micrófono o ya pueden abrir sus micrófonos directamente o nos pueden escribir a través del chat, que también está habilitado para que nosotros recibamos las preguntas. Profesor, pregunta Luciano, ¿qué fue lo que más le gustó a usted de la carrera? Muy buena pregunta, Luciano. Realmente es una carrera, como todas las ingenierías, que tiene varios núcleos. El primer núcleo es un núcleo de formación básica, donde construimos nuestras bases de conocimiento, muchas matemáticas, física, ciencias. Después viene una segunda fase que ya es materias generales aplicadas.
Y finalmente ya son las materias de los principales campos de la ingeniería civil, en el caso de la ingeniería civil, y son materias mucho más especializadas. Realmente yo tuve un flechazo con el curso de transporte, que se ve al final de la carrera. Y ese curso que me lo dictó el profesor Jorge Acevedo, yo después fui monitor de Jorge, pues realmente me cambió la vida. Al principio a mí me interesaba la hidráulica, me interesaban los suelos, pero cuando vi esa materia de transporte, pues realmente me sentí muy, muy interesado y desde ese momento toda mi vida profesional ha sido en proyectos de transporte. Muchas gracias. Pregunta también Valentina Gómez. ¿Cuál o cuáles considera que son los mejores programas para realizar doble programa con ingeniería civil? Valentina, yo creo que lo tienes que ir descubriendo porque primero las áreas de la ingeniería civil son muy diferentes y requieren algunas, un complemento que no es el mismo. Por darte un ejemplo, yo en movilidad probablemente requiero un componente complementario ambiental fuerte, requiero un componente económico fuerte, pero yo en estructuras, por ejemplo, o en construcción, eventualmente necesitaría un complemento en arquitectura. Sería ideal si usted se dedicar a los temas de construcción de edificios, etcétera, pues probablemente ese tema de arquitectura sea interesante. Digamos que usted quiere ser un gerente de una empresa de construcción o de una empresa de ingeniería, pues claramente la complementariedad con administración de empresas o un MBA pueden ser elementos muy interesantes. Entonces yo lo que le diría es que hay una gran variedad de opciones que toca ir construyendo uno mismo, dependiendo de lo que le vaya gustando, y mencionar que no solo es el doble programa, sino que además tenemos opciones, la universidad ofrece opciones en algunas disciplinas para no llegar hasta hacer las dos carreras, pero sí terminar con un grado, con una opción en otra carrera diferente. Gracias. David Fonseca escribe, profesor, ¿por qué decidió estudiar ingeniería civil y no una carrera distinta a esta? Bueno, realmente a mí el tema de la infraestructura me había gustado mucho, siempre en el colegio. Me iba bien en las materias que tenían que ver como con los temas científicos y sentía, digamos, que ese campo del desarrollo de infraestructura podía realmente ser muy provechoso personalmente y para un país como Colombia, que en ese momento pues tenía un gran atraso en temas de infraestructura. Ok, no tengo más preguntas por el momento. Si alguien quiere tomar la palabra y hacer la pregunta o escribirnos igual por chat. Si quieren, yo les hago una pregunta, a ver si ustedes se animan a contestar. No sé si ahí ellos tengan la opción como de poner un, levantar la mano, poner un chulito o algo, Germán. ¿Sí pueden o no? Sí, ahí tienen la opción de reacciones o en el chat también está la opción. Bueno, la pregunta es, ¿quiénes de ustedes creen que van a estudiar ingeniería civil? De lo que ustedes han estado viendo después de esta charla, ¿a quién le interesa estudiar ingeniería civil de este pequeño grupo? Luciano, Valentina, están entusiasmados con la ingeniería civil. ¿Los otros qué dicen?
David escribe por aquí que también. Muy bien. Bueno, pues eso era lo que queríamos presentarles, esa opción que ustedes tienen de construir una vida profesional y una vida personal en torno a la ingeniería civil en una universidad como la Universidad de los Andes. Digamos que claramente yo tengo una visión muy sesgada porque ha sido muy satisfactoria, he sido muy feliz en la universidad y con lo que he venido trabajando. Entonces, nada, quedamos atentos a todas las dudas que ustedes puedan tener de aquí a que probablemente el semestre próximo empiecen su carrera profesional. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias, Natalia, también por acompañarnos. Esperamos pues que nos puedan acompañar quienes efectivamente tomen la decisión y nos acompañen el próximo semestre. Seguramente van a encontrarse con el profesor Bocarejo en la clase de introducción. Entonces, bueno, si tienen más alguna otra inquietud, en el chat les dejo la página web del departamento, donde encuentran pues información acerca de la carrera, del currículo, de profesores, de materias, datos de contacto con la coordinación, en fin. Y pues no me queda más que agradecerles y desearles que tengan una feliz noche. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Germán. También en el chat les vamos a dejar el link para el proceso de admisión a pregrado de la universidad para que lo conozcan, lo vayan leyendo y empiecen el proceso y diligenciando el formulario.